¿Otra vez fuiste al viñedo? Buenos días, papá. Me he cansado de decirte que no me gusta que andes por ahí sola. Pero solo fui por unas uvas. Vamos a tener una gran cosecha este año. No quiero que te exhibas frente a esos peones, frente a esos campesinos. Estás muy bonita, hijita. Eres preciosa. No quiero que alguno de esos brutos se aproveche de ti. Pero casi nunca me alejo del casco de la hacienda, papá, tú lo sabes. Perdóname, ¿sí? Me gusta tanto verlos así, abrazados. Hola, mamá. Hola, mi amor. ¿Y esas uvas? Ay, es que ando muy torpe, me tropecé y tiré la canasta. Ay, tu hija últimamente anda con la cabeza en las nubes. Nuestra hija. Macaria, por favor, recoge este tiradero. Enseguida, señora. Cuidado. Ay, papá, es que se me olvidaba que voy a ayudarle al padre Francisco a lo del catecismo. Está bien, que Macaria te acompañe. Sí. ¿Y tú? No te separes de ella un solo momento, ¿me entiendes? Pierda cuidado, patrón, si nunca la dejo sola. Buenos días, patrón. ¿Me mandó llamar? Sí, te estaba esperando. Pasa a mi despacho. Qué gusto saludarla, señorita Renata. Hay que irnos porque si no se nos va a hacer tarde. Disculpa, mi hija. No es que sea maleducada, lo que pasa es que su padre le tiene prohibido tener cualquier trato con... Y con los peones. Comprende. Con su permiso. Adelante. Dios, Amanda. Si el patrón algún día nos descubre, no quiero ni pensarlo. No, me encierra en mi recámara con 7 candados. Pues sí, pero a mí me mata. Bueno, lo bueno es que mi papá no sospecha nada. Todavía. Ay, Macaria. ¿Sabes que no sé qué haría sin ti? Eres mi única amiga. No diga eso ni de broma, señorita. La hija del patrón, amiga de una sirvienta... Yo te quiero. Te quiero de corazón. Usted sabe que yo también. Nos vemos dentro de 3 horas en el tamarindo, pero no vayas a llegar tarde como la última vez, ¿eh? No, señorita, yo se lo prometo. Oye, por cierto, te quería preguntar, ¿a dónde vas cada vez que nos separamos? No me tienes confianza y tú sabes todos mis secretos. Después le cuento. Se nos está haciendo bien tarde a las 2. Bueno, nos vemos. No quiero retrasos, Pablo. Y tú mismo te vas a encargar de que carguen las camionetas a primera hora. Quiero que salgan a tiempo, ¿me entiendes? A ver, que no lo voy a defraudar, patrón. Quiero que usted vea que no soy un peón como los otros. Yo tengo ambiciones. Yo quiero ser alguien. Pues ya deja de perder el tiempo y regresa al trabajo. Anda, vámonos. Claro que sí. Con permiso.
Renata, te quiero tanto. Te quiero con todo mi corazón. ¿Crees que yo no? Entonces vámonos. Vámonos lejos, vámonos ya. Ay, Pablo. Mira, voy a trabajar de sol a sol. Yo sé que no te puedo dar todo a lo que tú estás acostumbrada, pero voy a tratar día a día de hacerte la mujer más feliz. Es que no se trata de eso. Es que no puedo abandonar a mis papás. Imagínate, mi mamá no lo soportaría. Si tan solo me quisieras igual. Ay, mi amor, ten paciencia, porfa. Mira, mi papá algún día tiene que aceptar que yo te amo. Tiene que aceptar todo el amor que siento por ti. Tu papá jamás va a aceptar que su hija se case con un peón como yo. Papá cree que el único hombre que te merece es Fausto López Guerra. Pero yo no lo amo. Yo te amo a ti. Yo solo te amo a ti, mi amor. Te he dicho mil veces que me llames tío. Tío Fausto. Sí, señor. Está bueno. Perdónelo, señor. La culpa es mía. Porque yo le he dicho mira, que lo... Mira. Limítate a hacer lo que yo te ordeno. Acércate, Mateo. No puedes negar que eres un López Guerra, ¿eh? Voy a convertir a tu hijo en un verdadero hombre. Será mejor que se vayan a casa de Ciudad del Valle para que allá vivan. Como usted ordene, señor, pero yo no quisiera dejarlo solo. No va a ser por mucho tiempo. Me voy a casar, Elena. ¿Con quién? Digo, ¿puedo saber a quién escogió usted como esposa? Pues, ¿a quién va a ser, mujer? A la única que vale la pena en toda la región, a Renata Flores del Ángel. Ven conmigo, mi amor. Seguramente el señor va a querer estar a solas con su visita. No te acerques. No me toques. Yo te toco cuando me da la gana, que para eso te pago. Tú no te puedes casar con otra. Yo soy tuya. Soy tu mujer. Por favor. ¿Cómo voy a creer que a estas alturas no tengas claro que para mí eres menos que nada, Macaria? Eres nadie. La señorita Renata nunca te va a aceptar. Yo lo sé. Ella está muy... Tu opinión me tiene sin cuidado. Quita esa cara. Vamos para la recámara. ¿Qué crees? Se me quitaron las ganas. No te vas a casar con ella mientras yo pueda impedirlo. Te lo juro por esta. Thank you.
Hola, abuela. Hola, hijo. ¿Cómo te fue en el catecismo? Muy bien. Pero la señorita Renata otra vez ni se apareció por la iglesia. No sea chido.